Bienvenidos a los que se conectan a esta hora a través del canal Box Move. Soy Beto Díaz y estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Y bueno, ya saben ustedes, activa tu día y potencia tu cerebro al 100% con Brand Force. Ahí en las pantallas les aparecerán eh, los teléfonos para que nos contacten. Y bueno, eh, hoy para hablar sobre Bogotá, sobre qué viene pasando eh, también con las mascotas. Eh, hoy Bogotá, bueno, más que Bogotá, el mundo, el Colombia y el mundo se, se alteró por el tema de unos gáticos que eh, quemaron, incineraron en Santa Marta, pero también otras historias paralelas en donde se ve la fidelidad de, de su animal o de su mascota eh, con, un, eh, con una persona que sufrió un accidente. Pero para hablar de eso, para hablar de lo que está sucediendo en Bogotá, nos acompaña el concejal. Nelson Cubides, concejal, bienvenido al canal Box Move y a Palabras Más, ¿cómo ha estado? Qué gusto, Beto, un saludarlo a usted y a todos los que siguen este importante canal. Bueno, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Y quisiera empezar esta entrevista, eh, concejal, con algo que eh, pues, anunciaba antes de, que, eh, lo antes de empezar a hablar. Eh, el tema del hospital público que usted ha venido eh, informando a través de sus redes sociales, ¿en qué consiste? cómo la ciudadanía eh, puede, digamos, eh, hacer, por decir de alguna manera, uso o en qué está el proceso. Cuéntenos un poco eh, de qué se trata este tema del hospital público para mascotas. Qué bien, eh, qué bien Beto que podamos hablar de ese tema porque cada vez más creo que somos conscientes de la importancia que hoy tienen los animales. Cuando vemos algo que ocurrió como lo de Santa Marta, pues eh, ya hay una reacción mayor de lo que ocurría antes y esto nos está sensibilizando. Hace unos años un hablar de animales era hablar casi de cosas o de semovientes, de un recurso natural aprovechable. Pero afortunadamente, esta ley, la ley 1774, hace apenas seis años dijo: Oiga, los animales son seres sintientes. Y eso cambia todo el panorama, porque uno Si son seres sintientes, entonces pues vamos a tener que evitar el dolor y el sufrimiento de esos animales. Y evitar el dolor implica pues tener un sistema médico clínico para ellos. Hoy los tenemos, claro, son clínicas privadas a unos costos que seguramente eh, estamos ya asombrados, porque usted entra a una consulta hoy a medicina veterinaria. Un millón dependiendo de lo bueno, que sea. Bueno, usted arranca con 60 mil posts que es la consulta básica. Usted dice, bueno, 60 mil. Cuando comienza a arrancar, ¿qué? No, hay que hacerle una endoscopia. ¿Cuánto vale la endoscopia, doctor? No, 160 mil. No, pero es que la endoscopia resulta que tenemos que hacerle muestra y esa sí vale 280 mil. Que hay que hacerle un TAC 400 mil. Cuando termina uno pagando la cuenta, o sea, todas las historias que usted pueda imaginar, dos, tres millones de posts Y uno. Como entiende, que son un, una parte más de la familia, hacen parte de nuestro núcleo familiar, nuestras mascotas, pues... ¿Qué hace uno? Pues exprimir la cuenta como sea, hacer chirriar la tarjeta de crédito y pagar como sea. Y eso es lo que nos llevó a decir: si los, si los animales son seres sintientes, tenemos que evitar el dolor y sufrimiento, además son sujetos de protección especial, pues tenemos que crear ahora un hospital público que tenga que atender esas necesidades y que iniciemos con un modelo de atención. Ese sería el primer hospital público de Colombia, Beto, y tendríamos una enorme posibilidad de que Bogotá hoy le dé mejor calidad de vida a las mascotas. Pero para cuándo podría estar, digamos, ese ese hospital público andando, consejero? Pero eso tiene un proceso eh, importante que hay que decírselo a los ciudadanos. Uno, eh, presentar el proyecto. Nosotros elaboramos un proyecto después de varios meses de investigación, documento de 67 páginas que entregamos donde hicimos un análisis, entre ellos le digo, por ejemplo, ese análisis implica dónde hay otros hospitales. Tenemos algún modelo similar en Chile y el que se inauguró recientemente en El Salvador, que ha sido todo un hit porque en El Salvador pues no están cobrando un solo peso a ningún tipo de nivel socioeconómico allá. Por tanto, ha sido un... en Chile tiene unos modelos más híbridos que cobran a determinadas familias de estratos más bajos y a estratos más altos les cobran. Eh, nosotros aquí estamos, tenemos una etapa, es la primera, presentar el proyecto, que eso ya lo hicimos en el Consejo de Bogotá. La segunda es que inicie el proceso de discusión que tiene dos debates, Uno en comisión, en comisión de gobierno y en plenaria. Por supuesto, tiene un impacto fiscal muy importante, entonces necesita un aval de la administración distrital. Los concejales hacemos normas para la ciudad, lo que queremos es que este proyecto quede como una norma, no como una idea suelta ya de un eh, alcalde y de pronto el otro alcalde dice a mí ya no me gusta esto, lo voy a quitar. El quedar por norma, le damos fuerza de ley a la norma, lo que implica que se vuelve obligación hacer ese hospital sí o sí. Ya no es una promesa de un alcalde que quiere hacer un hospital y vamos a ver si lo hacemos. No se vuelve político. Por no se vuelve político, se vuelve una orden que le da el Consejo de Bogotá a la Alcaldía Mayor de Bogotá, haga el hospital. Y le decimos, haga un hospital que tiene dos posibilidades. Cree una empresa industrial y comercial del Estado, le dice... Que sea de servicio médico veterinario, donde al menos el 51% de ese capital sea público y el otro 49% lo pueda ser privado. Y le estamos metiendo la posibilidad de que se meta un concepto privado porque. Aquí hay un problema y no son los 150 mil millones de pesos que vale hacer las instalaciones. Esa plata la puede tener Bogotá sin problema. El problema es el gasto recurrente que tiene este tipo de hospitales, que puede estar entre 50 a 70 mil pesos, eh, 50 mil millones de pesos al año. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto se mantenga y no tengamos solo uno, sino dos, tres, etcétera? Pues necesita que los privados metan billete. ¿Y a quiénes les interesa? Pues les interesa a los... Eh, eh, universidades que tienen facultades de medicina veterinaria que no tienen dónde poner sus estudiantes y que tendrían la posibilidad de hacer ahí un, una oportunidad de formación pero también de rentabilizar eso que están enseñando la clínica Mederi usted sabe que es básicamente administrada por el Rosario una sola universidad maneja todo un hospital que es el Mederi Aquí serían todas las clínicas... Todas las universidades que tengan medicina veterinaria... Tendrían la posibilidad de hacer parte de ese hospital. Lo cual le da más valor todavía, ¿no? Porque tendríamos gente mejor formada, mejor tecnología. También pueden entrar los que... La, 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 los, los negocios que hay en torno a las mascotas. Farmacéuticas, eh, comida para mascotas... Tendrían la oportunidad. Incluso un modelo donde las... Clínicas veterinarias actuales funcionen en modelo tipo IPS más adelante. Entonces el Consejo de Bogotá le dice, oiga, cree la empresa, alcaldesa, tiene seis meses para crearla. Sí, porque también estamos cortos de tiempo ya con esta administración. Eso es lo otro. Yo hablaba con la alcaldesa, yo hablé con este, de este proyecto en diciembre y hablé el fin de semana pasado. Con la alcaldesa, y le dijimos, bueno, alcaldesa, aquí el término. Ya dice, me preocupa es que logremos hacerlo, por eso que, que logremos crear la empresa lo más pronto posible. Entonces ya dice, ¿por qué no pensamos también una alternativa de una APP de iniciativa pública que la podemos hacer más rápido? Esa podría ser otra alternativa. Aquí lo único que es claro es que le decimos, alcaldesa, independientemente si es una, eh, eh, una APP de iniciativa pública o una empresa industrial y comercial del Estado, Usted debe a familias que tengan mascotas en estratos 1, 2 y 3 no les cobre un peso. No les cobre un solo peso, pero familias que estén en estratos 4, 5 y 6 pueda crear un modelo diferencial de atención, mucho más económico que una clínica convencional pero que les dé la posibilidad también de que se atiendan, pero también de generar recursos. Entonces, ese sería el modelo inicial que tendríamos. Además, un modelo de atención, de atención primaria, de, de prevención sobre todo. ¿Usted cree que logramos o logran ustedes eh, dejar este proyecto para que la próxima eh, administración los termine ejecutando, concejal? Claro que sí. Aquí la, la, la clave es... ¿Y cuántos años más o menos? ¿Cuántos tiempo nos va a, a tomar eso? Aquí la clave es aprobar el proyecto. Si aprobamos el proyecto, ya se vuelve una norma de la ciudad. A diferencia, insisto, de una iniciativa, porque la alcaldía podría decir, voy a imaginarme un hospital que tenga una atención para perritos y gatos. Y ahí queda el tema y después nadie le mete dinero a eso. Aquí como una orden que le da una norma que ella tendría que crear. Ustedes salieron a vacaciones, ¿sí? O tengo entendido, eso decía Manolito ayer. Digamos que... Que <laughs> el, el, conde el condecoraron a, al cantante, y a, a Peter Majarres, si no estoy mal. Sí, hubo un concejal que hizo la solicitud de, eso, a un cantante... Cosa, sí, y exacto. estaban de vacaciones. ¿Están en vacaciones o no? No. Eh, el Consejo de Bogotá nunca tiene vacaciones. El Consejo de Bogotá tiene un receso porque los concejales, digamos, no estamos pagos por nómina, sino por sesión. Uh -huh. Entonces, eh, la, la, la ley nos dice, ustedes tienen que sesionar mínimo 20 sesiones en el mes, 20 días. Entonces, lo que hace el Consejo es sesiona del primero de eh, marzo al 20 de marzo. Bueno, sesionamos hasta el 22, 22 días seguidos, y los últimos 8 días, digamos, no los sesionamos, entonces quedan libres. Y sucede lo mismo en en, en, en abril. Ah, perfecto. Es decir, que eh, no, lo el, decía, era porque si se, yo, se iba un, un largo periodo, pues esto no iba a pasar, no va no a pasar. Es decir, los tiempos no dan para que quede como norma, como usted lo está planteando. Pero, pero Beto, aquí la oportunidad que usted nos da de poder venir aquí a este programa es. Tenemos que decir, necesitamos un respaldo ciudadano de esto. Eh, la alcaldesa Claudia López eh, lo hemos hablado, nos lo ha dicho públicamente, de que tiene el respaldo del proyecto. Ahora necesitamos el respaldo de los concejales y queremos decirle a los concejales que nos apoyen y que aquí todos son bienvenidos. Esto no es un proyecto de un partido. Los perros y los gatos de esta ciudad no tienen una identidad política. Lo que necesitamos es mejorar su calidad de vida. Todos conocemos historias de dolor y sufrimiento, de agonía de nuestros animales, y que si no lo hacemos ahora, no hay posibilidad. ...hay la voluntad política... ...Claudia López dijo, sí lo vamos a hacer... ...cuente con ese respaldo, por parte mía lo tiene... ...ahora necesitamos el del Consejo de Bogotá... ¿Y ha encontrado algún concejal... ...que esté en contravía de este proyecto... No, ...o ha aún, estado más bien receptivo? Aún no, porque no ha iniciado... ...la discusión del proyecto... ...aquí hay que poner algo claro y es que... ...solamente podemos discutir este proyecto en sesiones ordinarias... ...y esas sesiones inician... ...en la tercera semana de mayo... ...entonces entre mayo y junio sería la discusión... ...del primer debate... Lo que sí queremos pedirle es que hagamos una gran convocatoria de firmas. Tenemos abiertas convocatorias virtuales y físicas para decirle a la gente, oiga, unámonos y digámosle que esto realmente lo necesita la sociedad. Si no lo hacemos ahora, no es nunca. Y además, claro, no lo vamos a, lo vamos a hacer en, 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 en la norma este año. Pero en la primera piedra esperamos que el próximo alcalde la pueda poner. Que además ya queda obligado, alcalde o alcaldesa. Ya no tendría opción de decir no lo hago. Si, si nosotros se lo dejamos aprobado, él ya tiene la obligación de hacerlo, o ella. ¿Cuál cree usted es el balance de esta administración, eh, concejal? ¿Cómo ve usted? Porque recuerdo en aquel entonces cuando se posesiona. La alcaldesa en su primer año, por decirlo de alguna manera, le preguntan, y usted en algunos medios decía: vamos a declararnos independientes, vamos a mirar cómo está el tema de, de la alcaldesa. ¿Cómo ve usted la administración? Usted que está liderando también la bancada de, de, de educación o hace parte de esa comisión. ¿Cómo ve usted que es el balance de esta administración como tal eh, que entrega a la ciudad? Hay dos legados que va a dejar esta, esta administración en las cuales nosotros reconocemos la importancia. El legado del sistema del cuidado, que esto es un valor muy importante. Las manzanas del cuidado de las localidades. Las manzanas del cuidado, que es ese lugar donde las mujeres pueden ir desde dejar su ropa y recoger las planchadas lavadas o educarse o poner una reclamación o una demanda o dejar a sus hijos con discapacidad para que los atiendan. Ahí, ahí hay, digamos, un legado importante, pero además se deja un acuerdo de ciudad para que los siguientes alcaldes tengan un sistema de cuidado. El segundo legado que creo es importante es el acceso a la educación superior y la educación en general creo que ha marchado mucho mejor de lo que había marchado en periodos anteriores. Eh, efectivamente, yo lidero la bancada por la educación en, en el Consejo de Bogotá y nosotros eh, estamos muy atentos a lo que ocurre, digamos, en esa situación. Eh, hoy... Eh, la alcaldesa Claudia López prometió 23 billones de pesos en los cuatro años solo para educación. Y aquí hay que reconocer que hubo más de 50 o cerca de 50 mil cupos nuevos para educación superior y lo cual nos da una enorme posibilidad de saber que si sí es histórico lo que se está haciendo en este tema de educación superior, nuevos colegios, etc. Tenemos una cuenta pendiente muy grande, Beto y, y estimados oyentes, la cuenta pendiente todos lo vimos todos los días. Movilidad es un caos en esta ciudad y no se está haciendo absolutamente nada. Secretaría de Movilidad ha sido un fracaso absoluto en esta administración. Hemos tenido dos secretarios y en los cuales no ha habido una identidad, una política nueva. Esto es una ciudad que requiere estructura, vías nuevas. Y nosotros hoy solamente estamos culminando lo que dejó Peñalosa la 68 aparte de la extensión de la de 63 la 13 bueno ayer se entregó la licitación de la 13 una parte ahí en Puente Aranda para tener unos interconectores que van a favorecer un poco la movilidad pero qué pasó con la circunvalar del sur que podría haber desembotellado toda la Caracas o haber desembotellado toda la zona de San Cristóbal muchas cosas pendientes la séptima al final todavía estamos en la discusión si este es el corredor o no pasaron cuatro años o sea en movilidad es una Cerra. rajada completa de lo que ha tenido esta Seguridad, porque en Bogotá, como vamos, la, la encuesta que hacen eh, los ciudadanos entre las cosas, una de ellas es movilidad. En seguridad también los ciudadanos se, se quejan bastante. Eh, concejal, ¿no cree usted también que hoy las bandas criminales eh, tienen, digamos, zonas, la, incluso ya están identificadas, los paisas en, en Suba? Y en Engativá se, se, se disputan eh, este territorio de los Paisas. Perdón, de eso, en Engativá se lo disputan, eh, o están allí los Paisas, en Kennedy, el tren de Aragua, eh, el, eh, Camilo I y Segundo, eh, Banda Satanás, en Bosa, eh, Los Cronos y en Usme los Pegaso Entonces, una cantidad de cosas que pareciese concejal que también se rajaría la administración. En este tema de seguridad, en tema de que amanece gente en bolsas todavía en Bogotá, ¿eso también se raja esta administración? Una rajada total, Beto, y una rajada total. Nótese usted que cuando usted cambia de secretario tres veces en cuatro años, usted significa que aquí algo está pasando, que no me funcionó y entonces viene otro tratando de resolver hoy el problema. Hoy tenemos un general recién retirado que seguramente nos va a ayudar a tener una mejor eh, identificación de los problemas de seguridad. Pero mire, yo estuve en la, en la administración cuando eh, nos dijeron con Peñalosa que... Este era el momento para tener una Secretaría de Seguridad. Que porque íbamos a articular el sistema penitenciario con el sistema policial y con el sistema fiscal, y que esto iba a ser la solución a todos los problemas. Y hoy la Secretaría de Seguridad es solamente un modelo burocrático que no está resolviendo los problemas de seguridad hoy de la ciudad. Insisto, este general que ha llegado, el general Gómez Heredia, es como un respiro que nos da la posibilidad de entender que puede haber una mejor identidad. Porque este señor, hasta donde me han comentado, se la pasa en el territorio todo el tiempo. Está cero oficina. Ese señor se la pasa todo el tiempo. Porque esas bandas que usted acaba de señalar, esto no ocurría hace 20 años en Bogotá. En 20 años era el, el digamos, el, el, el ladrón de pacotilla, el atracador, el raponero, lo que ocurría. Pero hoy lo que usted acaba de mencionar son mafias estructurales organizadas que ya no responden simplemente a dos, tres personas, sino una organización que simplemente le renta, no solamente por una organización de microtráfico que cada vez está más potente en la ciudad, sino en robos de celular. Hoy el negocio es microtráfico y robos de celulares. Sobre eso se monta toda la estructura. Porque es que cuando usted ve un ladrón robando un celular, usted ve cuatro o cinco más alrededor. Ayer me decía un amigo que lo robaron ahí en, en la localidad de Kennedy, le llegaron tres motos y tres personas a pie. ¿Usted cree que eso responde a algo aislado? No, son organizaciones ya montadas, estructurales para desestabilizar el tema de hoy de la ciudad. Hay que reconocer que Claudia ha tenido, digamos, un poco la valentía de enfrentar eh, incluso las solicitudes del presidente Petro de liberar a estos más de 69 mil presos que podrían quedar libres en la ciudad de salir esa reforma a la justicia. Eh, hay que reconocer que ella ha tenido la valentía de enfrentar y decir esto sería un caos para la ciudad. Porque si hoy es caótico, si hoy 6 eh, de cada 10 Bogot bogotanos dice que en algún momento ha tenido un problema de seguridad directo y 8 de cada 10 ha dicho si no ha sido directo ha sido con un familiar, eso significa que aquí hay problemas de fondo delicados. ¿sí? Usted la movilidad lo vive el día a día, porque el caos usted siente 2, 3 horas en su, en su trancón y eso le pega a su, a su familia. Pero la seguridad es generación de miedo, de pavor, y eso es lo que hace que una empresa, un negocio, una ciudad no se desarrolle. Pero no está pasando solo en Bogotá, están pasando en todas las ciudades de Colombia el tema de que se están volviendo ya no pandilleros, por decirlo de alguna manera, que era como la, sí, la figura guarda. anterior, sino esas bandas ahora se están y estructuras totalmente. ¿No cree usted que le ha faltado al Consejo? Eh, entrar como a, a ser más riguroso con esta administración, eh, incluso eh, también en, en, en exigirles a los representantes que empiecen a mirar qué está pasando realmente en las localidades, porque se están tomando, y, y yo no sé hasta dónde, concejal, empiece a pasar de que sean ellos los que empiecen a, a, a poner gente también en los, en los, en los mandos de poder. En, en, en estas estructuras dentro de las localidades, y hablo de poder político dentro de las, dentro de las localidades eh, en donde operan, que llegue nos llegue a pasar un paramilitarismo, sí. pero ahora eh, urbano, por decirlo de alguna manera. ¿Usted no cree que le ha faltado un poco al Consejo ese, ese, ese llamado o que hasta ahora la, ustedes se están dando cuenta de lo que está sucediendo dentro de las mismas localidades? Beto, no, yo coincido en que el gran riesgo que tiene la ciudad sería en que esto se vuelva tan estructural que al final terminen controlando regiones y en este caso barrios, en este caso localidades. Que ya las pues, tiene. Mire, suba y que Lo que lees, perdón, suba y en Gatibá, los paisas, ya esos de ellos, ya ahí nadie puede entrar. Ya sí llega a haber lucha de territorios, desmembramientos, en fin, etcétera, etcétera. Es decir, ya está pasando, concejal. Y, y, y hablamos de movilidad y hablamos, digamos, de, del tema de, de las manzanas de Ecuador, pero eh, están cada vez tomando más fuerza y pareciese que el pie de fuerza de, 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 la, de la policía pues, no alcanza. Incluso yo creo que conocerán y quiénes son las mismas bandas, pero tampoco se meten porque pues, también está la vida de ellos y yo creo que estarán tan organizadas que hasta la misma fuerza pública hoy y con las políticas que el gobierno nacional está enviando pues tendrán temor también de, 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 de lo que sucede dentro de las mismas localidades entonces quién está gobernando y volvemos al mismo quién está mandando en las localidades los alcaldes locales, eh, la policía o las bandas criminales Sí, es una situación delicada yo hablaba con el comandante de la localidad de Suba eh, eh, el coronel que está a cargo, y le decía, coronel, ¿cuántos policías usted tiene para esta localidad? Usted tiene mil habitantes aproximadamente en Suba. ¿Cuántos policías usted tiene en este momento para atender la seguridad en torno a la vigilancia? Me dijo, 756 policías. Me dijo, 756 policías. Me dijo, bueno, yo, pero repartidos en tres turnos. Por tanto, casi que le da 180 y pico de policías por turno. Entonces yo decía, ¿cómo no le puedo creer? 180 policías para atender 1.200.000 personas se vuelve una cosa inaceptable para la ciudad. Ahora, claro, la solución es parte de ese pie de fuerza, pero la única forma de poder... Desestructurar ese tipo de bandas, no hay otra alternativa sino inteligencia. La anticipación al delito, como la Universidad Nacional en un estudio bien interesante mostraba, el efecto que tiene anticiparnos al delito en determinadas zonas que ya sabemos. Es posible que los países tengan una incidencia muy fuerte en la localidad de suba, pero no en toda la localidad de suba, pero sí hay unos sectores. Esto es un principio de Pareto que aplica a todos lados. Seguro que están en el 20% de las zonas donde están, tienen el 80% de la influencia en la localidad, pero hay un 20% donde los podemos localizar, donde sabemos que actúan. Por eso, pero a mí lo que me digamos lo que a mí me gusta en últimas, concejal, es que estas personas después quieran ad, a tomar el poder político y empiecen a, a financiar lo que pasó en su momento con los, con los paramilitares, a poner concejales, senadores, en fin, bueno, más que concejales, senadores y bueno, en fin, todo lo que se vivió en la parapolítica, pero miremoslo. Sí en, un, en, un, en un tamaño menor. Es decir, que digan, bueno, vamos a financiar y después puedan a, hacer de todo su negocio porque ya no va a haber quien ni regule, ni controle. Y hoy está pasando eso. Nadie puede entrar porque incluso la misma fuerza pública está temerosa de entrar allí a hacer operativos. Todo el mundo parece ser, saber quiénes y dónde están, pero no va, pasa nada. Uy, usted ha puesto el dedo en la llaga porque eh, y ojalá eso no sea una anticipación a lo que pueda ocurrir y es que con tanto dinero que tienen estas organizaciones puedan perfectamente promover concejales y ediles que lo podrían hacer y podrían financiar por lo menos juntas administradoras locales eh, y eso cambiaría todo el espectro no solamente político sino institucional. Porque usted sabe que hoy, cuando vemos hacia atrás y ponemos el espejo y nos damos cuenta de todo el paramilitarismo y la incidencia que tuvo las FARC y en su momento sobre las decisiones políticas, hace que el país comience a tener nuevamente escalofríos, temor y miedo. Eso sería delicado. Yo, yo aquí diría, Beto, para culminar el punto eh, de, del tema de inseguridad, es que si bien Bogotá sigue teniendo, digamos, un reto gigante, la oportunidad que tenemos de tener descentralizada nuestra ciudad en pequeñas localidades deberíamos tener mayor autonomía. Aquí es donde la alcaldía debería tratar de darle más autonomía y poder y recursos para esas alcaldías locales, para que tanto desde una inspección de policía hasta los CAI que tenemos, hasta las organizaciones, digamos, de base que tenemos de policía, tengamos una mejor... Eh, presupuesto y capacidad. O sea, deberíamos volcar los recursos especialmente a esas localidades que ya están identificadas, que usted lo ha dicho, y que podríamos nosotros mejorar. Porque si seguimos manejándolo todo desde el nivel central, tratando de pensar que esto es un país pequeño, que Bogotá es un país y entonces desde ese punto de vista yo soy una presidenta o un presidente, pues se vuelve muy difícil administrar el territorio y para eso precisamente estamos en localidades. Y eso no está ocurriendo. Los fondos de desarrollo local. Lo, el dinero que hay ahí no está siendo, no, no está teniendo no solamente el músculo adecuado, financieramente adecuado, sino que también no está eh, buscando los resultados y no tiene el seguimiento. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en la ciudad. ¿No cree usted, concejal, que el consejo, eh, en cabeza de cada uno de los concejales, debería aportar a lo que usted me dice que se ha rajado esta administración y es movilidad y seguridad? Es decir, y se lo digo porque. Estuve en, eh, no sé, coincidencialmente, eh, el, el Consejo de Bogotá hizo una reunión para celebrar el Día de la Mujer en Martín Y allí, no sé si usted estaría, pero allí habían muchas camionetas eh, y muchos policías. Y me llamó mi atención. Entonces yo decía, entonces pregunté, dije que hay acá, que me parece pues muy raro ver tantas camionetas y tantos policías. Entonces me dijeron, no, es que están celebrando el Día de la Mujer de, acá en el Consejo de Bogotá. ¿No creen ustedes que los concejales deberían estar dando, digamos, un, un, por ejemplo, si hay falta de fuerza de policía, ¿por qué se vigilan 45 concejales en Bogotá? ¿Por qué no usar o que los concejales eh, usaran su propio transporte y, o, o, o el transporte público, como lo hacen miles de bogotanos eh, en Bogotá? ¿Por qué no ayudamos también nosotros? Desde la desde el consejo desde sus desde sus eh, porque sé que y tengo entendido que es muy difícil que, que, se, que se haga una norma así como va a pasar con el hospital que es norma y que no y que no, no, no eh, es decir que no tuviera injerencia en otras cosas sino que fuera una norma pero por qué no los concejales le aportan eso a la, a la ciudad de seguridad y movilidad que se bajen de sus camionetas que, se va, que digamos sus esquemas de seguridad que creo que es un policía por, por, por concejal dejar que ellos vayan a ayudar a estas localidades que yo creo realmente eh, pues muchos ciudadanos nos, nos, nos movilizamos eh, en bicicleta, en, en, en bus en, en diferentes transportes ¿por qué? ¿usted cree que eso es muy difícil? ¿que pase y que los concejales se dan un poco a esto? bueno, lo de Matilde Lina eh... No, yo lo digo es por el, porque sí. se veía el, el, no todos sí. estos carros. ¿Usted no estuvo en Matilde Lina? Si usted estuvo allá parece que estuvo interesante no, la fiesta. No, pues yo estuve en Matilde Lina, <laughs> pero usted veía eran los, ni siquiera entre Lo que vi fue. como por, por pues fuera. Sí, pues yo dije, acá será que hay sí. un embajador o quién está acá. <laughs> También pregunté por qué el tema allá, porque me pareció, si el consejo está pagando esto, me parece que esto sería un desfilfarro de dinero en la ciudad, porque de hecho averigüé, tuve la misma eh, inquietud, pero no, él lo paga la caja de compensación, que es como una Digamos un regalo que le hace... No, digamos, y está a, bien, está a bien. A, a mí, digamos... digamos no, pero que es bueno, aclararlo, la, no la ciudad no es con recursos públicos de Bogotá, sino es un, un homenaje que les hace la caja de compensación a las mujeres del Consejo de Bogotá. Y por eso era ya, porque yo de hecho pregunté, no puede ser que nos gastemos una plata en esto, y pregunté directamente, me dijeron, no, esto es dinero 100% de la caja de compensación. No, y está bien si el Consejo incluso eh, reconoce el trabajo de la mujer, me parece bien, lo hable, pero... A lo que voy es... Su, Pero el reconocimiento usted, no son solo fiestas, digamos que también no, esa es gente eso, tiene que También es eso, ¿no? Entonces, Pero sí. también el ocio hace parte de derecho. Pero bueno, esas son <laughs> cosas. Pero a lo que voy en el fondo es que ese evento, que pensé que era otra cosa, eh, llamó mi atención, era, y usted me dice, oiga, se raja Claudia López en movilidad y seguridad. Y yo pregunto, con todo este tema, si, si, la, si, si ahí estamos rajados porque los concejales no se bajan. De la seguridad y su movilidad, lo, lo prestamos para que eh, los ciudadanos puedan realmente, eh, por ejemplo, esos 45 policías que están con ustedes, eh, pues puedan ir a prestar un, una labor más social que estar cuidándolos, digamos, a los 45 concejales. Eh, igual con la movilidad, poder usar el transporte público, ya que ustedes viviendo en eso. En, digamos en día a día podrían también conocer un poco más la realidad de los que viven los ciudadanos No entiendo y por supuesto que eso es eh, aceptable desde el punto de vista de cómo poder contribuir. Ahora aquí hay que señalar que eh, pues todo depende de un nivel de riesgo y aquí hay una entidad que se encarga de establecer si los concejales tienen o no el riesgo. no todos los concejales tienen un esquema de seguridad. Y en ese sentido, pues eh, son algunos también a los que se les coloca el, el esquema. En cuanto al vehículo, yo sí diría que, pod que podría ser un vehículo convencional, pero sí contribuye eh, por las agendas que se tienen. Los desplazamientos no la pasamos en las comunidades todo el tiempo. Recorren un lado. No solamente sesionamos casi todos los días, de domingo a domingo, sino también nos implica unos desplazamientos. Y uno diría, pues en muchos desplazamientos, yo por ejemplo he optado por mi cicla. Incluso de colocarle una estructura eléctrica a la cicla que me permite pues llegar a otras zonas, incluso más rápido que en cualquier otro caso. Pero también implica todo un andamiaje que usted tiene, desde sonidos, desde toda la estructura que usted tiene que llevar, información, etcétera, que a veces en una cicla se vuelve muy complicado. Pues, seguramente eh, puede uno pensar de que eh, se revise ese tipo de esquema, se haga más estricto para que quienes lo tengan realmente sea que tengan verdaderamente amenazas en ese sentido y que realmente se pueda servir para proteger la vida y la integridad. También hay que señalar que estos policías tienen prioridad con vigilancia. Lo que quiere decir que si una moto, por ejemplo, de un esquema, usted para a una moto, sea de un concejal, de un senador, de cualquiera que sea, ese policía está obligado, obligado a dejar ese esquema y atender al ciudadano esto es obligación de parte de la policía eso quiere decir que nosotros también tenemos que ser conscientes como ciudadanos que si vemos un esquema y si, si no tomamos la foto de esa moto y lo denunciamos y lo sacan de la policía porque es una investigación gravísima el no haber atendido como primer respondiente esa situación, entonces lo puede hacer y tenemos que saber nosotros conscientes ciudadanos, oiga señor veo una moto detrás de un carro o está en un esquema un momentico necesito un apoyo, usted me atiende sí o sí, está en obligación de hacerlo eso quiere decir que también eso debería Aprovecharlo más los ciudadanos también, o que cuando están en una zona, por ejemplo, no se pongan a esperar tal vez al, al personaje, sino que también ayuden a hacer patrullaje en el barrio donde estén, y eso tal vez da una percepción de seguridad cada día mejor. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con usted, y sobre todo por lo que se viene haciendo, es decir, lo que le digo, estas bandas están tomando fuerza y lo que se necesita son eh, policías en ciertas zonas, y me parece que eso y que son los. los Temas que se raja la ciudad, seguridad Acuerdo. y movilidad, algo debe hacer el Consejo y yo creería que estaría sobre ello. Pero nuestra responsabilidad mayor es control político, ¿no? Para dejarlo claro y las normas que sean necesarias. O sea, el Consejo dijo, oye, vamos a hacer una Secretaría de Seguridad porque eh, este problema de seguridad está crítico. Vamos a hacer debate de control político. Hemos hecho, en el Partido Conservador de Microtráfico, muy fuerte sobre bandas delincuenciales. Lo que sucede es que estos debates de control se vuelven inocuos cuando la Administración cierra los oídos a estos temas o se vuelve tan grande el problema que ya es inocuo manejable no y yo creo que la próxima administración si no le pone un freno a esto lo que le digo concejal a lo que estamos eh, llevados es que ojalá estas bandas no se les ponga por hacer político si no eh, terminamos en otra cosa ese es, el tema ese, ese es el fondo ya para porque ya cada productor nos está haciendo caras pero si sí quisiera antes de que saliera y que se nos acabe el tiempo hablar sobre el tema y ya esto es a nivel nacional y es el partido conservador que siempre le ha caído una mano de críticas porque ahora pa hace parte del, de los partidos de gobierno del actual eh, eh, el presidente de Colombia, el, el doctor Gustavo Petro. ¿Cuál es su eh, digamos eh, impresión eh, sobre digamos lo que viene viviendo el partido conservador? Muchos han salido. Eh, incluso el mismo eh, presidente pastrana hoy ya tiene nuevamente su partido. ¿Cómo ve usted ahora también está, está hay 31 partidos en este momento que van a salir en las próximas elecciones sí. a, a, a recorrer bogotá para a, a adquirir bueno para dar una para eh, hacerse elegir a través de, de las juntas de administradores locales el consejo de bogotá y la misma alcaldía mayor de bogotá. Cuando se tomó la decisión por parte del partido de que entrara al partido de gobierno, pues eh, por lo menos el equipo político que yo represento en su momento había tratado de impulsar la independencia. Porque la independencia es un factor especial, sobre todo teniendo en cuenta que venía un gobierno de izquierdas. Y por tanto nosotros, que podemos estar en una ideología de centro derecha, necesitábamos seguir defendiendo unas posturas que para nosotros era clave. Sin embargo, ya una decisión colectiva del partido en el nivel nacional, hay es que tenerlo presente. Yo soy muy crítico de varios de los aspectos que están ocurriendo hoy a nivel nacional, pero porque para mí como concejal yo no estoy sometido a esa, digamos, esa línea que ya solamente le corresponde a los senadores. Soy concejal de Bogotá. Eh, ahí hay un tema crítico porque no se puede perder la independencia. Uno sí espera y parece que han venido dando luces el partido de mantener aún siendo partido de gobierno el elemento crítico como está ocurriendo con la reforma laboral y que es y con la reforma de la salud y que creo que eso nos da unos visos de saber que el partido mantiene su entereza y que esa decisión de haberse tomado de haberse involucrado a, como partido de gobierno es una decisión que solamente favorece en el caso de que desde adentro tenga la oportunidad de proteger lo que el partido siempre ha creído para que esa identidad, esa línea que ha tenido el partido siempre clara, no se vaya a desdibujar en unas en una reformas que viene hoy haciendo el, el presidente Gustavo Petro. ¿Le ha costado o le costará al partido conservador en Bogotá esa decisión? Porque mire que ha disminuido cada vez en Bogotá el partido conservador. Eh, ¿Será por esas eh, decisiones que toman sus directivas que a veces no se entienden? Pues... En política, todo tiene su costo, tanto hacia lo positivo o hacia lo negativo. Usted puede valorizarse gracias a una decisión que pueda tener política, pero también puede negativizar ese eh, valor político que usted pueda tener y seguramente puede tenerlo. Sin embargo, lo que sí creo es que esto está dando la oportunidad a que surjan nuevos liderazgos dentro del Partido Conservador. Es muy importante para que nosotros, la gente entienda, que aquí desde Bogotá, por ejemplo, lo que corresponde al Partido Conservador en Bogotá, hicimos un programa de becas, que es el único programa de becas que hoy existe en la ciudad. Ninguna otra partido en la historia de la ciudad había logrado que tantos jóvenes entraran a la universidad y lo hicimos el Partido Conservador. Eso es tener una agenda de derechos. El único programa o el único proyecto de acuerdo que se hizo en la ciudad para estimular, para Reconocer el liderazgo y formación de niñas, que es un tema de empoderamiento femenino, que también hace parte de una agenda de derechos desde el contexto de lo que ha planteado la ONU y la UNESCO, lo hizo el Partido Conservador. La agenda ambiental también que se está manejando hoy, yo presido la bancada de la calidad del aire hoy en la ciudad, presidimos la bancada de la educación, son elementos para demostrar que también hay la posibilidad que desde el partido defendamos una agenda de derechos, que no solamente constituye respetar a fondo estos derechos que hemos ganado, como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, sino también la posibilidad de plantear nuevos proyectos que le den vida a proteger a hoy, por ejemplo, un mundo como es el animalismo y los proteccionistas. Entonces, lo que quiero significar con esto es que más allá de lo que pueda ocurrir en el partido también nos está dando la oportunidad de que surjan nuevos liderazgos en esta ciudad para proyectar el partido también desde un contenido defendiendo nuestras creencias nuestros valores que han sido institucionales también renovándolos a un contexto actual que hoy tiene no solamente la ciudad sino el país y sabiendo que pues que si no somos capaces de liderar nuevos proyectos como estos pues otra agenda política sí va a ser capaz de hacerlo pero aquí estamos para hacerlo pero mire que ha sido por ejemplo el, el pacto histórico ha sido bastante crítico concejal por esa falta de coherencia en, en, sus, en sus posturas o en sus planteamientos políticos. Igual le está pasando al Partido Conservador, que no se esperaba a nadie que fuera a ser línea de gobierno de un partido, bueno, de un, de un candidato, bueno, en este caso de un presidente ya ele eh, elegido y haciendo sus funciones de izquierda. El pacto histórico es la decepción histórica. O sea, pero el Partido Conservador está ahí. Pero hoy el Partido Conservador ha comenzado a mostrar unas líneas tesas, y que llamamos unas líneas azules sobre las cuales estamos tratando de que el, el país en general no pierda su rumbo. Si hay algo positivo de que el Partido hubiese entrado en compartido de gobierno, que insisto, estuve completamente en desacuerdo completamente en desacuerdo. Y nuestro equipo político estuvo inicialmente en desacuerdo. Pero, pero ser independiente, que es lo que usted más o menos planteaba, no sí. es ser uno un poco, eh, dame puestos o dame burocracia y, y yo te apoyo, que sí. es lo mismo que está pasando, pareciese, en, 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 en nombramientos, eh, en embajadas, y en fin, en, en, eh, con el Partido Conservador. La independencia es algo que no puede perder un político, esté donde esté, gobierno, oposición, lo que sea, porque esa independencia es independencia la que le da criterio. Y eso es lo que más vale en un político. Entonces, no necesariamente porque se le ponga un tilde de independencia quiere decir que le va a permitir irse para un lado para el otro. Es el criterio lo que vale en estos casos. Y lo que hoy pedimos a los senadores del Partido Conservador es que tengan el criterio para plantarse en las decisiones que hoy sabemos que al partido son importantes. Hoy, esta usted semana, ustedes saben, se habló del, del, del famoso escudo de libertad y orden, ¿sí? que es algo que hoy el Partido Conservador lo ha llevado en sus venas y que esperamos que tengamos líderes nacionales, que es lo que nos ha estado faltando, para poder inspirar nuevamente esa libertad de orden. Hoy sabemos que hay un caos. Ese anuncio del presidente Petro de volver a decir que le va a pagar a los ladrones para que se porten juiciosos un año porque a partir del treceado mes ya no van a volver a robar. Entonces, son criterios que ponen a decir realmente esta es la decisión que queremos nosotros de país. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, eh, concejal... Este es un libro que me dice, ¿escribió usted o le ayudó? Bueno, lo hizo en participación, no sé exactamente, <laughs> porque me lo dio <laughs> apenas llegó. Eh, el desafío de aprender en casa, el reto de los cinco días, acá le muestro a, a los... A los que nos están viendo. Bueno, eh, ¿de qué trata este El Desafío de Aprender en Casa, concejal? Sí, es un libro que escribí. Es, te, este es el libro que tenemos en Colombia. Tenemos dos en España, en Editorial Síntesis y en Ediciones Magrau Gil. Mi vida ha sido el tema académico. Mi, mi récord académico, digamos, ha sido eh, orientado a formar y a contribuir a que las personas puedan mejorar su educación. Este es un libro que escribí para papás. Esto es un libro donde le decimos al papá, oiga pilas que usted tiene que entender algunos elementos de neurociencia. Tiene que entender que su hijo no aprende si no se divierte, si no le genera placer, si no hay expectativa en torno a lo que hay. Entonces le decimos, oiga pilas con esto cómo despertar esa placer y esa emoción para aprender y cómo el cerebro puede generar esa eh, interés para continuar aprendiendo. Entonces le hablamos también de qué juegos podría tener usted haciéndolos en casa para desarrollar ese cerebro. También le hablamos de qué aplicaciones tecnológicas deberíamos usar, porque hoy estamos cansados de que nuestros hijos se la pasen dedicados solamente a esto. Por ejemplo, solamente un dato. La Sociedad Pediátrica Española dice que un niño menor de dos años jamás puede ver esto, ni un minuto, ni un minuto. Y hoy es el chupo. Póngale chupo <laughs> para que dos años que y ya mayores. la vaca lola cantando la vaca lola. Esto no es así. Va a tener problemas serios en su cerebro más adelante. Están todos los estudios demostrados. Y también hablamos de cómo usar el internet, cómo eh, generar o buscar o tener rigor científico cada vez que nosotros eh, aprendemos a través del internet. Cu para adquirir su libro, ¿dónde lo puede? En cualquier pedir? librería se consigue. Eh, hoy es un libro que está a Cuatro tintas y full color, está hecho en un material fino, especialmente para que los papás, cada vez que lo abran, se diviertan aprendiendo. Tiene unos retos, tiene una capacidad de poder conectarse con el papá eh, de forma muy didáctica para que lo lleve al papá. Hoy tenemos una responsabilidad, Beto, déjeme terminar con esto, y es que nuestros hijos no los entregamos en un colegio para que nos los devuelvan en 14 años como un producto terminado. ¿Sí? aquí le entregamos una materia prima y dentro de 14 años vuelvo a este colegio para que me lo pongan bien formadito con principios inteligente y bien adaptadito a la sociedad. No. Todos los niños, todas las niñas tienen la necesidad de tener necesidades específicas de aprendizaje y nosotros como padres tenemos la obligación de hacerlo. Por eso este libro se concentra en ayudarle a los papás a que puedan formar. Ojalá lo tengan. Es un libro que se consigue en internet, El desafío de aprender en casa. Es un libro que tiene el rigor científico, que tiene la calidad técnica para poder acompañar a los padres y tiene todo lo último que usted pueda tener hoy en neurociencia para aplicarlos en la formación diaria de sus hijos. Bueno, concejal, entonces ya saben ustedes a adquirir el libro, a leerlo, dice que por internet. Y bueno, se nos acaba el tiempo, concejal. Quiero agradecerle este tiempo que sacó usted hoy acá para asistir a Palabras Más y al canal Boxmo. Muchas gracias, concejal. Beto, siempre gracias por invitarme. Eh, este es un programa que nosotros seguimos. Yo lo sigo a ustedes en redes sociales, veo todas las entrevistas, me alegra mucho su trabajo y así que, pues, gusto estar aquí siempre en Palabras Más. Ojalá no sea la primera ni la última, ¿no? No, aquí, bienvenido <laughs> siempre. Y eh, sus redes sociales, para que lo sigan si de pronto necesitan, eh, quedan algún alguna pregunta que no se le haya hecho o de pronto de su libro. Nelson Cubides Alazar en, en la fanpage eh, en Facebook y Nelson Cubides en Instagram e invitarles a todos a que nos ayuden, por favor, con las firmas. Tenemos la convocatoria de firmas, tenemos una meta de recoger 50 mil firmas para respaldar la iniciativa del Hospital Público para Mascotas, y vamos a hacer historia creando ese primer hospital para evitar el dolor y sufrimiento de nuestros animales. Muchas gracias, Beto. No, a usted muchas gracias, concejal. Y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Ya saben, firmar por esto del, del Hospital de las Mascotas, yo me uno a esa iniciativa. Y ya saben, nos pueden seguir a nosotros, arroba canalboxmove, arroba palabras más con dobles, doble dobles. Y a mí me pueden seguir en arroba Beto Díaz B. A todos muchas gracias, a Fernando, nuestro productor, a nuestro director William Mesa. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves, 8 de la mañana, chao pues. Estoy súper brillante ahí en la.